Hoy nos acompaña la primera autoridad del municipio de Junta, el doctor José Emilio Rey. Tenga muy buenos días y gracias por estar en La Voz de los Guapucheros. A usted, Tito, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los amigos de La Voz de los Guapucheros. Bueno, señor alcalde, hable sobre la obra de la calle 15. Una obra que ya en tiempo récord se viene realizando. Llevamos aproximadamente 29 días, ya tenemos casi un 60% adelanto de la obra y estamos esperando que hacia el día 25, 26 de noviembre estemos finalizándola. ¿Va por tramos, señor alcalde? Estamos avanzando por tramos, hemos avanzado primero unos 300 metros iniciales que comprendían de la carrera sexta casi hasta la carrera cuarta. Ahora estamos habilitando el tramo de la carrera cuarta hasta la carrera segunda B, es decir, unos metros adelante del colegio militar, y esperamos en un tercer tramo avanzar de la carrera tercera hacia el colegio Los Nogales y finalmente completar el tramo de Los Nogales hasta Tres Esquinas. Eso se va a unir a las obras que estamos pendientes de iniciar hacia unos 20 días con el tramo del Bosculver de Tres Esquinas, que también canalizaremos y que pretenderemos pues que nos permita tener un concepto diferente en esta calle. Señor alcalde, ahora hablemos sobre salud. El policlínico, ¿ahora va a ser un hospital o qué va a ser? Básicamente hemos venido luchando de todas las medios, desde los lobbies legislativos hasta efectivamente un trabajo muy de la mano con el departamento para lograr que FUNSA pudiera tener una empresa social del Estado, departamental, pero de FUNSA para FUNSA. ¿Para qué? Para que los resultados económicos que se obtengan acá en nuestra empresa social se queden en nuestra empresa social y sean reinvertidos directamente en infraestructura y en gastos operacionales en nuestro policlínico. Lo hemos logrado, estamos haciendo todo lo posible para que a inicios del próximo año podamos recuperar esa infraestructura que ya sea a través de esta empresa social del Estado, Nuestra Señora de las Mercedes, que se empieza a prestar este servicio, y esperamos rápidamente, antes de iniciar el segundo semestre del año 2010, poder iniciar las obras de lo que será un nuevo hospital de primer nivel para nuestra ciudad. ¿Va a ser otro hospital o va a ser ampliado este policlínico? Vamos a hacer un nuevo hospital, vamos a hacer una nueva infraestructura de aproximadamente 2.500 metros cuadrados. Estamos hablando que hoy tenemos algo así como 360 metros cuadrados de construcción y pasaremos a 2.500, casi 8 veces lo que hoy es, con unas salas de espera dignas, humanitarias, con laboratorios clínicos, con sala de partos para que vuelvan a nacer guapucheros en nuestra ciudad. En eso estamos cargando el especial interés, esperamos que lo podamos lograr como nuestros cálculos nos lo han permitido. ¿Cuántas obras se han entregado en este año en la calle? Muchas, y todas buenas. Calle, ¿qué ha sido la calle 13, la carrera 13? Carrera 13, calle 13, unas vías en el Porvenir, hemos tenido vías en el barrio Samarcanda, hemos tenido vías en el barrio La Fortuna, hemos tenido una esplendorosa en el barrio Asfuis, Renacer, hemos tenido algunas obras importantísimas en el Alto Primer Sector, hemos tenido en Santa Teresita adquisición de predios importantes, venimos en Siete Trojes con el anillo, con el par vial más importante que va a tener esta ciudad de aquí a unos 15 años, en todos los sectores, no me ha quedado un sector sin alguna obra este año. ¿Y de deportes, señor alcalde, en lo que son polideportivos? Polideportivos, hemos venido trabajando fuertemente, lo invito a que vea el nuevo polideportivo del barrio Villapaul, el barrio Cerrezuelita, para que observa cómo se ha venido trabajando en ello, en Bellisca hemos venido trabajando, en el Bacatá, en el Sol, en Villapaul, escenarios a la altura de la gente de FUNSA, de nuestros deportistas, y por supuesto, este año les entrego 5 hectáreas de escenarios deportivos a los futbolistas con nuestras canchas en el Centro de Alto Rendimiento Villa del Sol, que es una cosa esplendorosa y que nos ha servido muchísimo para masificar el deporte. Bueno, señor alcalde, muchas gracias por haber estado en La Voz de los Guapucheros. A ustedes, saludos a todos los amigos que nos escuchan, que nos ven a través de esta página interesantísima www.guapucheros.com.